paz, bienvenida nuevamente a mi canal, a este su espacio. En el día de hoy, súper contenta, súper agradecida, primeramente con Dios, con ustedes, por este gran apoyo que me están brindando en esta comunidad. Cada día somos más personas que se están uniendo a este espacio. Gracias por este like que me dejan, por ese lindo comentario que me dejan. Muchísimas gracias por todo eso, mis amores. Y en esta ocasión no vengo sola, vengo en la colaboración en el canal de mi amiga Eli Blood. Ella tiene un canal muy variado, muy bonito, que los comparte, limpieza, receta, blog y mucho más. En la cajita de información les estoy dejando el link de su canal para que ustedes pasen, después que vean mi video, pueden pasar a ver su video. Claro, si les gusta, con mucho gusto, se pueden suscribir y si van de mi canal, me pueden dejar un comentario. Bueno, mis amores, no siendo más, vamos a empezar con la limpieza. Y los vemos luego. ¡Chao! Bueno, chicas, así tengo la cocina un poco regada, como ustedes están mirando. Voy a empezar a lavar la estufa. Por acá está un poco sucia, que también la estaré lavando, limpiándola, todo eso, mis chicas. Y estaré haciendo esta limpieza de la estufa y lavando los trastes, como les dije, todo eso, y organizando un poco la cocina, mis amores. Espero que este video les guste, que me regalen su like y me puedan acompañar hasta el final de este video. Y bueno, mis amores, pues vamos a empezar a limpiar la estufa. Así está mi cocina un poco pequeña. Pues la mayoría de las personas que ya están conmigo en el inicio ya conocen pues el espacio de aquí del área de mi cocina. Entonces, mis amigas, pues vamos a empezar con esta motivación de la organización de aquí de mi cocina, de la limpieza. Estaré haciendo una limpieza extrema. Entonces, chicas, pues nada más que hablar, empiezo a organizar y a limpiar la cocina. Bueno, chicas, ya empiezo a quitar las parrillas de la estufa. Estoy pasando los quemadores para empezarla a lavar. Y antes de lavarla, estaré limpiando. La estaré limpiando. Mira, chicas, cómo está. Y antes de lavarla, la estaré limpiando, sacándole lo que está encima de la estufa. Este es el arroz que se le riega y todo eso. Y ahora ya la estaré limpiando. Bueno, mis amigas, este es mi producto aliado para quitarle la grasa a la estufa. Aquí le estoy aplicando, como ustedes me están mirando. Yo también le aplico a la pared. A veces cuando uno frita todo eso, se salpica la grasa. Pues la estoy limpiando con esa esponja, porque la esponja gruesa, que es de alambre, no tengo en casa. Ya se me terminó. Entonces me toca conseguir, porque yo la limpio es con la esponja. La limpio con la esponja de alambre, que esa me le saca todo lo que tiene quemado alrededor con la esponja de alambre. Va a quedar así, y más adelante cuando ya compre, allí le saco todo lo negrito que me ha quedado, porque con esta esponja no sirve para sacar eso. Mis amigos, no se olviden de pasar al canal de mi amiga Eli Blog. Yeah.
Así me ha quedado la estufa ya limpia. Ahora le voy a estar colocando lo que le había sacado. Chica, esto lo que usted mira negro, esto sale. No se lo pude sacar con la esponja porque esto para salir es muy duro. Hay que darle con una esponja de alambre si saca esto, pero con una esponja que es suave esto no lo saca, porque yo ya lo he hecho y lo he sacado con una esponja de alambre. Ya para la próxima, ahí ya me toca comprar porque no tengo en casa. La que tenía ya estaba, ya se me había gastado, entonces por eso no estuve sacándole lo negro que tiene los quemadores. Limpiadita de gato, como decimos, para que no quedara pues tan sucia. Entonces le hice la limpiadita de gato. Ahora voy a terminar acá de organizar el mesón. Bueno, mis amigas, este es el final de este video. Así me ha quedado todo. Limpié la pared que está allá al fondo, atrás de la estufa. Como usted mira, limpié todo la estufa. Estuve limpiando por ahí una manito de gato, las puertas de los naveguetes. También lo limpié por fuera y por dentro. Le hice una limpiadita ahí de gato. Bueno, mis amigas, así me ha quedado esta limpieza en el día de hoy. Espero que les guste, que me comenten en los comentarios qué les apareció. Y por allá tengo la loza escurriendo. Ahora la estaré colocando en la vajilla, la estaré organizando. Ahí la tengo que me escurra un poco. También barrí el piso, trapié aquí el piso de la cocina. Y así, mis amigas, me ha quedado todo esto. No se olviden de pasar al canal de mi amiga Eli Blos y los vemos en la próxima con otro video más. Que mi Dios me los bendiga y me los guarde siempre. Chao y los quiero mucho.